Estamos en presencia hoy día de una denuncia que queremos hacer de manera muy responsable y con mucho respeto, emplazando al Partido Comunista, ya que, según consta en la misma página web del Comité de Apoyo a los Exdirigentes Estudiantiles Candidatos a Elecciones Parlamentarias, tres candidatos en este caso, dos de los cuales han resultado electos y están sentados hoy día en el Congreso, diputadas comunistas, se formó en Francia un comité para buscar apoyo financiero a esas candidaturas. Y lo que queremos saber es exactamente lo mismo que estamos preguntando en el caso del yate. Queremos saber quiénes son las personas que participaron en el financiamiento y en la constitución de estos grupos de apoyo para las candidatas del Partido Comunista, cuánta plata se recaudó y cómo ingresó esa plata a Chile. Lamentablemente, para ellos, la ley chilena establece que no pueden haber aportes de extranjeros en las elecciones nacionales. Y si este grupo y este comité se constituyó por chilenos que tienen derecho a voto e ingresaron las platas normalmente, ningún problema. Pero hoy día tenemos el derecho a pensar y hacer la pregunta de si está la izquierda internacional detrás de este tipo de financiamiento y emplazar al Partido Comunista a que conteste. ¿Quiénes son las personas que forman parte de este comité? ¿Cuántas platas se recaudaron y cómo ingresaron esos dineros a Chile? ¿Se ingresaron legalmente y fueron declarados o no ante el CERVEL?